Estaré bien, R2. Quédate aquí, ¿de acuerdo? El Imperio nos estará buscando. Necesito saber por qué estoy aquí. Parece que el Imperio también está buscando algo. Y aquí vienen los refuerzos. No quería que pasara esto. Hay algo aquí abajo. Algo antinatural. ¿Habrá sido esto lo que me llamó? Tal vez haya algo más. ¡No dejen que los toquen! ¡Están saliendo de las paredes! Parece que no soy el único que no quiere a los imperiales aquí. ¿Hola? ¿Alguien me escucha? ¿Quién eres? Te oí gritar. Parecía que necesitabas ayuda. Es cierto. Oye, ¿crees que pueda sacarme de aquí? No te muevas. Sé quién eres. ¿Por qué me salvaste? Porque me lo pediste. No, 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 no. Eso no servirá. Esto sí. ¡No, espera!
Oí cientos de historias sobre los Jedi. Me aterraban cuando era niño en Coruscant, pero tú... ¿Ah, sí? Debemos trabajar juntos si queremos salir de aquí. Tú buscas algo. Y yo también. Parece que la fuerza quería que nos conociéramos. ¡Qué golpe de suerte! Siempre hay algo más allá de la suerte. Cierto. La fuerza. ¿La usaste para superar a mis hombres o lo hiciste con tu sable de luz? Lo siento. Ya me imagino. Entonces, ¿por qué sigo vivo? No me dejaron otra opción. Pero tú sí. ¡Los bichos! ¡Protégeme y yo te protegeré a ti! No me queda más remedio. ¿Por qué nos están atacando? Están enfadados. Estamos invadiendo su hogar. Ese ámbar parece concreto. Y se rompe con tocarlo. Está aquí. Nos estamos acercando al observatorio del emperador. Así que viniste por eso. Calma. Voy a destruir. Espera. El observatorio está protegido. Si no desactivo el sistema de defensa, toda la caverna saltará por los aires y nosotros con ella. ¿Cómo lo ves? Mejor. El sistema defensivo se activó. Comienza la cuenta regresiva. El sistema defensivo está molestando a la fauna. Creo que estamos despertando a los bichos. Yo me encargo. Sigue trabajando. ¡Por aquí! Gracias, estoy en ello. Faltan 4 minutos para que explote el sistema. Cuesta creerlo, pero la verdad es que me alegro que estés aquí. No lo habría conseguido solo. Diría que los dos tenemos suerte. ¡Necesito ayuda con esos bichos! Para que explote el sistema.
¡Ya está! ¡Estamos a salvo! ¡Ah! ¡Más atentos! Ya estamos. El observatorio del emperador. No sé qué hay tras esas puertas, pero a esos bichos no les gusta. No hay nada en esta cosa. ¿Cómo voy a entrar? Con la llave. ¿Por qué el emperador tendría una cámara que solo se abre con la fuerza? ¿Por qué crees? ¿El hombre que destruyó la Orden Jedi era secretamente uno de ellos? No, estoy diciendo que de niño en Coruscant te asustaba la idea equivocada. No hay nada peligroso aquí. El emperador está protegiendo chatarra. Esto no vale nada. No todo. ¿Qué es eso? Me gustaría quedarme esta brújula, si no te importa. Mi misión es destruir este sitio. ¿Por qué debería dejarte? Porque te lo pedí. Gracias. No te impediré que destruyas esta cámara. ¿Pero no te parece que el Imperio ya hizo suficiente daño a mundos inocentes? Me alegro de habernos encontrado, Delta. ¿Y qué pasa ahora? ¿Caminamos en direcciones distintas y fingimos que esto nunca pasó? No creo que puedas. Todavía hay conflicto en tu interior. Claro que queda conflicto en mí. Puedo ver. Sé de lo que el Imperio es capaz, pero ¿qué puedo hacer? Elige. ¿La rebelión? No. Elige ser mejor. Que la fuerza te acompañe. Bienvenido, agente Miko. El almirante necesita que recojamos a una aliada del Imperio en mi planeta natal, Vardos. Es Gleb, del Protectorado, una oficial local que fue mi mentora y del agente Hask. No sé qué relación tiene con la Operación Ceniza, pero debo confiar en el almirante. Hagamos el salto a Vardos. Rescatamos en Fondor. ¿Qué hace aquí? Está entregando una carga. Llevaba esos satélites. Moff Raid dijo que los necesitaban para la Operación Ceniza. Pero no quiso decirnos el blanco. Tampoco el almirante. Ahora sé por qué. Satélites alineados, señor. Excelente. No la mandé llamar, comandante Versio. ¿Vardos es el blanco? Uno de ellos, sí. ¿Por qué? Todo el planeta y las personas son leales al Imperio. El emperador lo ordena. Purgaremos este planeta y otros. El miedo se expandirá y la galaxia recordará quién tiene el control. Este es nuestro hogar. ¡El Imperio es nuestro hogar! ¡Y haremos lo que ordene el emperador! Yo no sigo órdenes de hombres muertos. ¡Tú sigues órdenes de mí! Activen los satélites ahora. Ve hacia Vardos de inmediato. Debes recuperar a Gleb. Es tu único objetivo. Eso es todo.
Eso es todo. Contacta con el agente Hask en el Corvus. Dile que tengo que hablar con él de inmediato. Estará en el archivo. Sígame. No te perdiste, ¿verdad, comandante? No me olvido tan fácilmente, agente. Esta tormenta no es natural. Nunca había visto algo así. Los lugareños estarán aterrados. Esto es solo el principio. Cuando la gente vea lo que hicimos aquí, el terror se extenderá por toda la galaxia. Solo me sorprende que no estemos evacuando civiles. Los civiles son prescindibles. Evacuaremos primero a nuestra gente. Esta es nuestra gente. Estamos en un mundo imperial, un lugar que se supone que debemos proteger. ¿Esto por una sola persona? Podrían morir civiles aquí. Y también pusimos en peligro a nuestros soldados. Evacuarán cuando se les ordene. Su valentía en mitad de esta tormenta demuestra su disciplina. Y Gleb merece una evacuación prioritaria, ¿no? Gleb supervisa la Escuela de Líderes Imperiales del Futuro. Allí entrena soldados leales y eficientes. Como Aiden. Como yo. Y ahora necesita que le devolvamos el favor. El pueblo de Bardos es leal al Imperio. ¿Por qué dejaríamos que sufra? Todo esto por el bien común, comandante. Esto no me parece nada bien. Bardos era nuestro hogar, Hask. El Imperio es nuestro hogar. La Operación Ceniza es una prueba para demostrar que somos dignos de lo que será. Adelante, comandante. Hablas como... ¿Quién ahora? Aiden Versio. El almirante te envió. Sabía que yo era importante para arriesgar la vida de su hija. Blanco adquirido, date prisa, Gleb. Ahora ella me da órdenes, perfecto. ¡Ey, atrás! Él irá conmigo. Los demás se quedarán aquí, no son importantes. Comandante. Vayan a la bahía de aterrizaje 2, ahí estarán a salvo. Vayan ahora, ya, ahora. ¿Pero qué haces? ¡Ey! ¡Alto! ¡Esta no es nuestra misión! Déjalos ya. Está bien, los sacaremos de este sitio. No, 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 ni se te ocurra. ¡Soy tu comandante! ¡Déjalos! Aiden, por favor, las órdenes son claras. Debemos recuperar solamente a Gleb y ya. Las cosas son distintas. Mira lo que hay a tu alrededor. ¿Aún crees que puedes reconocer al Imperio? Él, por favor, no lo hagas. El Imperio tiene que salvar a los civiles de cosas como la Operación Ceniza. Este es el nuevo Imperio. Sí, este es el nuevo Imperio. No quiero ser parte de él. Yo solo estoy siguiendo las órdenes de mi oficial al mando. ¿Esas son tus órdenes? Esas son tus órdenes, porque si lo son es traición.
¿Esas son tus órdenes? Sí. Tengo mis órdenes. Baja el arma. La rebeldía solo te va a matar. ¡Almirante! La comandante Versio y el agente Mico han desertado. Cometieron traición. Lo siento. Ya veo. Tráeme a Claire. Esa es tu misión. Yo me voy a encargar de los traidores. Hay un pasadizo al otro lado de la plaza. Esa es nuestra salida. Estoy contigo, comandante. Es mejor no disparar. Si nos ven, estamos perdidos. Estamos demasiado expuestos. Hay que ponerse a cubierto. El escuadrón infernal está cerca. No nos ven. Que sigan así. Entonces tenemos que eliminar los cañones antiaéreos. Esto se ve muy mal. Tranquilo, agente Mico. Los civiles del Corvus confían en nosotros. Ya no nos llegan las comunicaciones imperiales. Los del Corvus no sabrán que vamos para allá. Algo se nos ocurrirá. Por aquí deberíamos llegar a las defensas antiaéreas. Sígueme y no hagas ruido. Entendido, comandante. ¿Debemos dispararle a cualquiera que intente irse? Estamos a salvo, ¿entendido? Podemos desactivar los sistemas antiaéreos ahí adelante. Yo te sigo. Hackéalo. Naves de evacuación. No somos los únicos que quieren ponerse a salvo. Sí. Por aquí. Si no hacemos ruido, no nos detectarán. Entendido. Espera mi señal. Escaneo. Los caminantes despliegan soldados en la zona. Siga cubierto. Vamos a robar un AT-AT. El escuadrón infernal escapó del sector B. Todas las unidades avancen al sector C.
Vamos. Ahí está el caminante. Los cañones tienen fuerza suficiente para atravesar los topoláceres antiaéreos. Exacto. Y al destruir las antenas localizadoras, desactivaremos todas las torretas antiaéreas del sector. Llegar hasta el Corvus.
Ya casi estamos. Corvus, ya casi estamos. ¡Deprisa, comandante! ¡La tormenta está... posible por evitar que despeguemos. Déjame entrar en el foro y lo sacaré de aquí. Almirante Versio, agente Haske informando. Misión cumplida, señor. Felicitaciones, comandante Haske. Así que no estamos completamente solos. Algunos se quedaron con nosotros. Protegieron a los refugiados de quienes los dejaron. ¿Cómo están? Agitados y confundidos. Pero a salvo. Quiero saber qué sigue. Hay que avisarle a la gente. ¿A quién? ¿A los rebeldes?
Nos van a encerrar en la cárcel de Sunspot antes de poder decir algo. Por eso creo que deberías tomar el Corvus e irte. Solo déjame un Casatay, lanzaré una llamada de auxilio y esperaré a que los rebeldes me vean. ¿De verdad crees que te voy a dejar flotando aquí solo? Del. Somos el Escuadrón Infernal. Tú y yo. Soy Aiden Versio, del Incursor Imperial Corpus, enviando una llamada general de auxilio a la Alianza Rebelde. Nos rendimos. Contacta al general, ahora. Entonces pensabas que era una trampa, pero igual lo subiste a bordo. Siempre me dices que corra riesgos. Parecía lo más irresponsable que podía hacer. Buen chico. Hola. Soy el general Lando Calrissian. Y ustedes deben ser los desertores imperiales de los que tanto he oído. General, ya le dijimos a su gente todo lo que sabemos. Vamos a dar un paseo. ¿Ok? ¿Qué es esto? Una mala idea. Hice una apuesta con Shrip. Cree que son espías imperiales. ¿Tú qué crees? Creo que están asustados, huyendo por sus vidas. Mira, nos dieron información valiosa sobre la Operación Ceniza. A cambio, tengo dos casas estelares para ustedes. Espera, ¿nos vas a dejar ir? Exacto, empiecen una nueva vida, encuentren un lugar seguro. Un lugar donde puedas rastrearnos. No tenemos tiempo para eso. Escuchamos que la Operación Ceniza se dirige a Naboo. Tienen que detenerlos. Creo que podemos hacernos cargo. Te equivocas. El Imperio está cambiando, y también sus tácticas. En ese caso, ¿por qué no vienen con nosotros? Ayuden a salvar a Naboo. No estamos aquí para unirnos a su rebelión. Nadie lo está pidiendo. Solo lo diré una vez. Pueden irse ahora o ayudarnos a detener esto. Confían en nosotros para luchar a su lado. ¿Qué puedo decir? Creo de corazón en las segundas oportunidades. Vamos, los acompañaré a sus naves. Ni siquiera sabemos cómo volar un X-Wing. Debería ser fácil para las fuerzas especiales. ¿Qué alternativa hay, Aiden? Entonces, ¿qué dices? Casas, inicien el ataque. Lando, no podría ser más oportuno.